Muy buenas, Dead Pixar para todo. Bienvenidos una vez más, por fin después de, no sé, 6 meses a Dark Souls 3. Derrotamos a nuestro enemigo, bueno, no me acuerdo ni cómo se llamaba, a la ceniza del señor, no me acuerdo ya ni del jefe. Porque hace literalmente 5 meses que no juego a este juego después de pasarme el DLC, después de haberlo grabado por completo. Y bueno, estuve jugando unas 10 horitas más de PvP, con amigos, etcétera, etcétera. Pero desde entonces no he tocado el juego. ¡Señor! Nuestro magnífico piromántico está aquí. Donde lo dejamos, básicamente, al final del juego. Bueno, lo dejamos en otro lado, ¿no? Pero lo he traído aquí por los loles. Y vamos a jugar el DLC, el segundo DLC de Dark Souls 3, el que pone fin a la saga y hace que todo termine de una vez. Es increíble, la verdad. Tenía muchísimas ganas de estar por fin. Se me va el ratón. Está por fin jugando aquí el DLC y vamos a ir, porque ya sé dónde empieza el DLC, ya lo he investigado un poquito y vamos a comprobar, vamos, de hecho, a practicar un poco, ¿no? Porque hace tanto que no juego a Dark Souls 3, que estoy un poco pegado todavía. El juego lo grabo a 720, 30 FPS, me vaya a disculpar por ello, pero es que no puedo grabarlo a 60 FPS y... ahí hay una de las hogueras que necesito. Pero no vamos a ir a esa, es que hay dos formas de entrar, ¿vale? Está esta. Al montón de residuos. Y si ha derrotado a la hermana Fride, hay otra y yo la enseño y así de paso vemos las dos. Vamos a ir antes al santuario del enlace de fuego, que siempre viene bien pasarse de vez en cuando y estar por allí presente. Y eso, el juego no puedo grabarlo a más de 720, 30 FPS porque mi PC no llega a tanto, de verdad. O sea, mi PC tiene un límite y hay que respetar ese límite. ¿Qué más? Lo que no sé, lo que tengo que comprobar es... claro, yo tengo todos los NPCs, si no me equivoco por aquí. Me han faltado muchas cadenas. Lo que sí quería preguntaros, si queréis que le ponga cámara al juego, ¿vale? Este, el primer vídeo, que se me caen las cosas por aquí. Y si queréis que lo haga con cámara, pues me lo decís y le damos un segundito. Vale, me estaba poniendo el tiempo para saber cuánto llevo más o menos. Lo que no sé, ¿tengo el arma al máximo ya? Mi arma está al más 7, sí, aún se puede mejorar más. Tengo esta está muy guay, las plumas de cuervo. Un arma muy divertida, la verdad, de usar. La usé con mi otro señor, que es un tipo de destreza con katana. Pero este aquí no, este es el piromántico, ese es Dios. Vamos a ver, no puedo aumentar los usos de frasco de estos, por lo cual lo que voy a hacer es... Yo creo que así es mejor dejarlo. Lo tenía con un montón de maná antes, porque si recordáis, para los jefes, pues sí que le metía mucho maná, porque me hacía falta, la verdad. Y no sé si... Dar alma de guardiana de fuego. Bueno, se la puedo dar, no me acuerdo para qué, pero creo que se la puedo dar a... ¿Qué puedo conseguir que otra tía sea guardiana de fuego? Vale, no puedo subir de nivel, me faltan 2000 almas, lo cual es una putada. Tengo que tener algo por ahí para poder subir nivel, tío, no me digas, porque no tengo ganas de perder un millón de almas. Mira, perfecto. Es que no molaría... Vamos a perder almitas así si me muero, pero menos. Es que no me molaría nada subir, o sea, perder ahora almas. Vale, ¿qué vamos a subir? El vigor está bien para poder llevar más peso, sobre todo para no hacer slow roll. No me es necesario realmente el vigor. Fuerza y destreza apenas las estoy subiendo, aunque podría subirlas por el tema de pegar más con el hacha, ¿no? Pero al final lo que me subí fue la inteligencia y ahora... Claro, yo me estaba subiendo la fe, creo, ¿no? Que no sé si dejarla ahí tal como está ahora mismo. Debería subir más la vitalidad. Yo creo que debería subir más la vitalidad y el aguante. La resistencia y la vitalidad. Porque ya veis que tengo una build de pegar mucho. De hecho tengo una build bastante decente, ¿no? Pero yo creo que se podría subir un poquito más el tema de la vitalidad. Más vida nunca viene más. Mal. Que diga y... Uy, exacto. Gastar y subir de nivel. Bueno, ahora dicho esto, ya hemos perdido estos 5 minutos. Sí que vamos ya al DLC. Vamos a comenzar el DLC, que no tengo ni idea de qué va, de verdad. No he mirado nada. Y estoy, por cierto, quemar fragmento de hueso. Vale, no tengo... Mira, puedo hacer comenzar viaje 2 y reempezar el juego, pero no. Vamos a ir al mundo pintado de Ariamis, que no sé por qué tiene estas marquitas la zona. ¿Por qué son esas marcas? No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, porque hay marcas por todos lados. Ni idea, no sé lo que es, la verdad. A lo mejor algo del DLC, algo de una actualización nueva. Pero bueno, vamos a la hermana Fride, la arena del jefe de... El último jefe del DLC, ya sabéis que me encantó ese jefe y tardamos muchísimo en derrotarlo. Pero bueno, aquí estamos para darle
un último adiós y para ir a nuestro nuevo DLC, que me han dicho, eso sí que es verdad que lo sé, que tiene 4 jefes nuevos. El anterior, el Ashes of Ariandel, del tenía 2. Y la ciudad anillada tiene 4. Y aquí está la hoguera. Aquí está la hoguera nueva que estábamos buscando al lado de esta estatua misteriosa que yo sospechaba que era Priscila. En cierta manera, por la cola de dragón y tal. Y bueno, vámonos al montón de residuos. No tengo ni idea de nada del DLC, de verdad, ni qué tipo de enemigos me voy a encontrar. Llevo las piromancias que llevo, que creo que están bien. Es decir, llevo la bola de fuego, que bueno, está bien para ir rematando enemigos. Tengo lo de coger, o sea, las piromancias que llevo prácticamente son para PvE ahora mismo. Vamos a ver. ¿Las texturas estas son así de pobre? O, espérate, uy, vamos a encenderla ahora, que hay que encenderla. Vale, vamos a descansar. Aunque con encenderla ya te mandan de vuelta a esa hoguera en el momento que tal, pero bueno. Ya desde aquí ya debería poder volver a cualquier lado, ¿no? Sí, desde aquí ya puedo. Hostia, porque hay como 2 frasquitos raros aquí. No lo entiendo, no entiendo la verdad lo de los frascos esos. Pero bueno, vamos a ponernos aquí esto. Esto es Kill Not the First Flame, ¿no? Igualito. O sea, el horno de la primera llama. Espérate, a ver, montón de residuos. ¿Y este tipo aquí? Hostia, no muerto otra vez. ¿Será Londor esto? Me lo voy a pasar muy lento en DC, ¿vale? Vamos a disfrutarlo poco a poco. Cara, coño, tío. Un segundito. Yo quiero ver tu cara. Tengo asuntos contigo. ¡Ah, soy el rey de los no muertos! ¿Puede ser? No. ¿Qué fila dice aquí? Ah, no. Vale, esta es que vende cosas. Pero en mi otra partida, tengo que comprobarlo, ¿vale? En una de mis partidas, en esta creo que no, que no hicimos esa cadena. En una de mis partidas soy rey de los no muertos. Aquí no estoy seguro. Muerte delante. Lánzate. Bueno, pone lánzate y el lánzate es del juego. Pero yo no me... Espérate, el lánzate es del juego, ¿verdad? ¿O es que no tiene voto? Aquí pone muerte delante. Y yo no me fío un carajo. Pero vamos a buscar cosas antes. Vamos a ir con cuidado. Espérate, quita. ¡Ah! Ya, claro. Ahora que soy nuevo en este juego o algo. Vale, me lanzo. Además he tenido tiempo de comprobar lo que había. No me he hecho daño, perfecto. Eso sí, ahora no hay vuelta atrás desde aquí. La vuelta atrás es la muerte, básicamente, ahora mismo. Espero no matarme. ¡Ah! ¡Ah, no te haces daño! ¿Las cenizas no te hacen daño? ¿Si caes? Vale. Huele a enemigo. ¿Aquellos son enemigos? ¡Oh, fuck! Debería empezar a correr. Vale, ¿qué clase de habilidades tienen esta gente? No tengo ni idea, pero yo voy a pegar al tuntún. Vale, parece ser que meto bastante fuerte con esto. ¡Wah! ¡No! ¡No! ¡Primera muerte! Y así empezamos este juego tan maravilloso que es Dark Souls. A mí se me había olvidado jugar a esto ya. Vamos a ir a saquísimo ellos. Y da igual si son... Me refiero, el piromántico tiene cosas muy fuertes para ir a saco. Vamos a no tener cuidado. Es que no sé por qué yo muy con cuidado. Y tampoco hace falta, ¿sabes? Espérate, me voy a meter el ascua. También recordemos que la tipa esta vende ascua. Debería haberse las comprado, ¿eh? Para no perder las almas así por la cara. Pero bueno. Vamos a ir a saco, Paco, anda. Mira, vamos a ir así. Vamos a ir así y nos vamos a quedar solísimos. Dame mis almas. Ah, este los levanta, ¿no? Es como que toca una campana o algo. Vale, ahora espérate un segundito que podemos haberla liado parda. Un poco. Hombre, meto. Vamos a ver si podemos usar el arma para matar a la peña aquí. Espérate que nos quedamos sin estamina. A ver, son enemigos bastante pencos. Así de primera tampoco diría que dan mucho miedo, ¿eh? ¡Hombre! Se fueron al peo. Vale, no hemos gastado demasiado cosa. Ese
Ah, ¿ahora qué? Ahora le disparas bolitas a tu madre, ¿eh? Bueno, primeros enemigos que nos hemos encontrado en esta zona es que me recuerda demasiado a Lordran, tío. ¿Es como Lordran en la mierda? Vamos a investigar aquí, cosita. Hazlo, hazlo el qué. ¿Por qué? ¿Por qué ello? ¿Por qué? No me ha dado tiempo a investigar nada, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hijo de puta! Vale, tengo que curarme. Muchos años de oscuridad en esta zona, ¿eh? ¿Qué es eso? 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 A ver, más que nada. No, 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 no. Llueve. It's raining, man. Aleluya. It's raining, man. Uy, espérate, me he quitado la llama de piromancia sin querer. No sé ni lo que he cogido ya, ello. Me estoy poniendo un poco nervioso. Pero parece así. Primera es que hay mucha oscuridad en esta zona, ¿vale? Que esta zona ha sido un poquito. Y esto es el. Estos son los archivos del duque. Estos son los archivos del duque. Esto es Lordran. O sea. Lordran no, Lothric, perdón, Lothric. Lordran es el de primer juego, el de Dark Souls 1. La. Lo mando de milagro. Espérate, espérate, que tenemos un problema con esta gente. ¡Señora! ¡Señora! Vale, uno menos. Hay algo ahí bonito detrás, ¿eh? Vamos a subir por aquí. Vale, he oído. Guadaña de mano lúgubre. Y yo, hay un montón de armas nuevas, ¿eh? Venga, a morirse ya todo el mundo. Joder, eso es que no sé lo que es, tío. Pero tiene pinta que si me da no me va a hacer ninguna gracia. Vale, vamos a ir avanzando. Ese hazlo me ha destruido ahí. ¿Qué es esto? Lánzate. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Y ese ángel de la muerte? ¿Pero qué está pasando aquí, tío? ¿Eso es un jefe? No, me he lanzado por donde no es y me fui al peor. Bueno. Segunda muerte. Me estoy poniendo muy nervioso, tío. Es que es como que hay un montón de enemigos súper. Que no te dejan descansar, ¿sabes? Y eso ya no mola. Bueno, perdón. Vamos a tomárnoslo con un poquito más de calma. Vamos a ir además por el lado que no he podido antes. Pero esto es Lothric segurísimo, vaya. Vale, aquí puedo pasar un poco de los enemigos realmente. Así que. No tengo que molestarme demasiado. Parece ser que esto se basa en caer y caer y caer. Lo que no he mirado es que eso. Yo quería ir allí arriba, que seguro que había cosas. Y voy a pasar de toda esta gente, la verdad. No son tan peligrosos como me ha parecido a primera vista. La, 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 la. ¿Que me aspen? ¡Hostia! Vale, con mucho cuidado. Y todo saldrá bien. Eso no ha sido mucho cuidado. Pero ni muy poco. Uf. Quiero ver cómo les hace la oscuridad a esta gente daño. Vale, parece ser que no les hacen nada, como era de suponer. Así que habrá que tirar de fuego. Y ya está. Un segundito. Ah, tú estás muerto ya. No, porque se me ha ido del agro. Espérate que suba. Y ahora sí. ¿Qué pone aquí? Intenta lanzarse de ataque. Trozo de titanita, joder. Qué bien. Daga de agua marina. Muchas armas ya del tirón que me están dando. Me estoy quedando un poco. Ya las investigaré, no os preocupéis. Ahora mismo. Bueno, pues ha valido la pena venir hasta aquí arriba. Otro trozo. Ya puedo mejorar otra vez el hacha. Y aquí, pues nada. Vale, pues simplemente ahora corremos un poquito y ya está. Esta es la torre, o sea. Y aquello no era. Dios, es que mirad aquello, tío. He viajado al pasado. Yo tengo la sensación de que he viajado como al pasado, ¿verdad? Porque si no es Lothric, es igual. O sea. Vale, esta gente podemos pasar un poquito.
Total, hay que correr y ya está. ¡Uh! Hay que correr. Y te fuiste a la mierda. Voy a curar un poquito. Esta vez no me la lían. De hecho, esta vez voy a saltar sin más. Pone salta, yo salto. Pone hazlo. Y vamos a correr, ¿no? Porque aquí parece ser que hay que limitarse a correr como un cerdo, tío. ¡Uf! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Vale, parece ser que no traspasa una electricidad. Puede ser que el rayo haga bastante daño por aquí. El problema es que el rayo no puedo usarlo, tío. Pues sí, a ver, es que tengo muy poca fe. Qué poco me fío yo de esa cosa. ¡Hostia, los guardias! ¿Tío? ¿Son los guardias? Los putos guardias. Espérate, vale, parece ser que me atacan ellos. No les ha salido muy bien. Vamos a ver la oscuridad cómo les da esto. Recordemos que la oscuridad, algo bueno que tiene, es consume muchísimo aguante, pero parece ser que no les molesta mucho, la verdad. Pero, espérate un segundito. ¡Oh! Casi los pillo. No vale la pena arriesgarse, ¿verdad? Vale, la oscuridad le hace bastante daño. El problema es que yo aquí... La oscuridad sí le hace más daño al que parece, ¿eh? Pero muchísimo daño. ¡Hala! Vale, vale, yo creía que no le iba a hacer tanto daño a la oscuridad. Hora de ir recuperando Estus. ¿Qué es esto? ¿Qué es Estus? Arma de caballero alicaído. Interesante, amigo. Interesante. ¿Tú qué? Vale. Vale, esto yo me lo figuraba. Ta, 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 ta. Son cuatro golpes, es una putada. ¡Dios! Tengo que mejorarme el arma justo para que valga con tres. Que puedo fácilmente, no hay ningún problema, pero uff, qué susto me acaba de dar esa mierda. Y podría cambiarme la build un poco, pero yo qué sé, el señor ha sido así siempre y debe seguir siendo así. Hostia, espérate, vamos a... Que me había asustado un poco, amigo. Se quedan a... Uno de vida a ellos. ¿Qué es esta mierda? Y es que me cago en la madre que me parió. Dos, tres. Ah, mira, me lo he cargado a tres ahora. Tío. Vamos a relajarnos. Ah, el problema es que aquí dentro. Mira, a la mierda. Ahora. Siguen saliendo, tío. Es que es como que no les doy, no sé si lo estáis viendo. Como que si les doy una vez, ¿van a seguir apareciendo hasta el infinito? Porque no me mola eso, ¿eh? Me voy de aquí. ¿Y yo por qué hay tantos trozos, chaval? Armas gratis, mejoras de armas gratuitas, básicamente. Bastón de lo que sea. ¡Coño! Vale, me he metido un poco en un... ¡Hostia, que se teletransportan! Me metí un poco en un problema. ¡Hola! No me mires. Si yo estoy aquí viviendo tranquilamente, no te preocupes. Si yo no quiero molestar a nadie. Bueno, prosigamos. Vale, lo he visto. Madre mía, esas cosas que son. ¿De dónde salen esas cosas, por favor? Hostia puta. Saliao. Yo quiero una hoguera ya, tío. Tiene que haber una puta hoguera cerca ya, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Como un fantasma aquí? ¡Hostia! Se ha enfadado. ¿Qué es eso, tío? A correr, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Y esto?
Titán, ¡hostia, vale! Es una proyección. El bicho este proyecta, intenta atacar y luego hora de ángel. Lánzate. Es una proyección. Y yo, ¿os dais cuenta de que hay? Mira, mira, mirad. ¿Este no es el del primer DLC? ¿El Joel? Uf, ese esquiva os ha gustado, ¿eh? Yo sé que os ha gustado un montón. Ese esquivado ahí. Espérate que lance otra. ¡Oh, eso no me ha molado! Y además me he lanzado de boca a por el... ¡Eh, hay un montón de señores aquí! Hay un montón de hombres... Vagina, aquí tirado. Vale, estoy sin Estus. Hombre, esto es otro problema también a tener en cuenta. Me he quedado sin estamina. Voy a morir, ¿verdad? ¡Y se murió! Lo. Vamos a venir hasta aquí corriendo, me parece a mí. Y vamos a pasar un poco del pavo este. Y yo, es que me cago en todo. ¿Cuándo me dan un respiro? Mucho rato sin hoguera me está pareciendo a mí. Que a lo mejor me estoy volviendo loco, pero no sé. A mí me lo está pareciendo, sinceramente. Esta tía sigue aquí a lo suyo, ¿verdad? Pero bueno, ya por lo menos he cogido las cositas. Vamos a ver si podemos correr un poco más y tal. Vale. Básicamente eso, vamos a limitarnos a correr un poco y a la mierda. Vamos a pasar de toda esta gente que no... ¡Hola! ¡Yeah! Y se vuelve a romper el cristal. El cristal inmortal, tío. Me encanta. Lo mejor es la hostia que no me he hecho daño por la caída. O sea, ¿qué cojones? Vale, el ángel ya debería estar muerto. El ángel está muerto. Correcto, no respawnean. Es una buena noticia eso. Acabo de escuchar cosas caerse al suelo. Unas pocas, ¿verdad? Ah, bueno, pero... Claro, es que... ¡Uy! ¡Uy, señores! No es mi intención perder el tiempo con vosotros, así que vosotros veis lo que hacéis. Vale. A tomar por culo. Y ya están aquí mis almas, tío. Si es que esto es fácil, este juego. Si no mato a los señores esto... Viene el gordo igual, sí, el gordo. Pero si yo me tiro, no pasa nada, ¿verdad? ¡Lánzate! ¡Yo me lanzo! ¡Señora! ¡Bumba! ¿Y aquí no ha pasado nada? ¡Joder, chaval! Dame un respiro, alguien. Ahora se me cae el otro gordo encima y me revienta, Dios, mierda. Todo, mucha ceniza veo yo aquí, ¿eh? Coño, ¿y este? ¿Te parece Greyrat? Bueno, ahora las cosas... ¡Uy! Eso es una hoguera. Eso es una hoguera. Ven pa' acá, hoguerita mía. Ven pa' acá, hoguerita mía, que vamos a ir dejando el vídeo por aquí, ¿no? Bueno, vamos a explorar un poco más. Pero por lo menos he guardado mis almas. Y sí que quería hacer una cosa antes, porque se me había olvidado un detalle pequeñito. Muy pequeñito, además. Que no había tenido en cuenta. Ruinas del pico terrenal. Vale. Que es... En la capilla de Ariandel, al haber visto a Joel, creo que se llamaba Joel, el pavo, he recordado que a lo mejor me tiene algo nuevo que decir la de arriba, la hija, ¿no? La del pelo blanco, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, la verdad. Pero puede ser interesante mínimo comprobarlo, ¿sabes? ¿Charcos de muerte? ¿Tienes algo nuevo que decirme? No, tiene lo mismo. Puedo escuchar la llama y pronto a ver. Como ya he hablado antes con ella, a lo mejor es que simplemente había que hablar. Es que he oído por ahí que había que decirle algo. Pues nada, vamos a volver al DLC por donde íbamos. Por ahora me está encantando el estilo, porque es lo de la ceniza a mí me gusta mucho. Y ya sé que está muy visto, pero no sé, simboliza mucho el tema de Dark Souls. Y todavía no nos hemos encontrado ningún jefe.
Así que, guay, guay. Vamos a eso, a dar una pequeña vuelta más y lo dejaremos por aquí. Porque el DLC primero me lo tomé muy rush y este me lo quiero tomar con más calma. Me lo tomé con rush porque quería luego seguir pasándome el juego, pero ya este es como para disfrutarlo, ¿no? Es la primera vez que me lo paso y tal. También con vosotros, y para disfrutarlo y ya me lo pasaré yo por mi cuenta. Bueno. ¡Hostias! No. Vosotros no me habéis caído nunca muy bien. Un segundo. No, habéis caído muy bien, pero tampoco es que seáis un problema muy grande, ¿sabes? ¡Coño! ¿Son una versión mejorada de...? Fugum... ¡Ala, ala, ala! ¡Vaya masacre! ¡Uch, vale, que este no estaba muerto, me quería decir. Ahora sí están muertos, amigos. Otro, y este, de regalo. ¡Una pizza! ¡Hostia, que me envenenan! Bomba incendiaria. Bomba incendiaria, ¿para qué a mí, sabes? Los he matado todos, ahora respawnearán porque voy a descansar en la hoguera. Paso de gastarme cosas. Pero simplemente he pillado los objetos que me han dado, que era... me interesaban. Bomba incendiaria, así que hay algo que probablemente sea muy débil al fuego cerca. Pero como soy piromántico, eso a mí me la trae Flochette. Lo que viene siguiendo Flochette. Vamos a explorar un poquitito más. Solo un poquito más, en plan, 5 minutos más, mamá. ¡Ay, Dios! No, ¿puedo darle de aquí? ¿Te ríes? Ni de coña. Vale, pues básicamente hay otro ángel por ahí dando por culo, pero... ¡Oh, el sonido! ¿Lo habéis escuchado? Escuchad, escuchad. Dios santo, qué agonía de bicho, ellos. Yo no sé para dónde tengo que ir. Para acá, para abajo, seguro. Lo sabía. La, 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 la. It's raining. Fuck, fuck. A este, tengo que matarlo en plan normal. Hombre, puedo intentar darle. ¡Hostia puta! Qué mala idea. ¡Qué mala idea, tío! ¡Qué mala idea! Y se va con su sonido horrible por ahí. ¡Hostia! Pues vamos a coger las almas y vamos a volver a la hoguera y lo vamos a dejar por ahí. Esperemos no perder 40.000 almas porque sería una putada pequeña, ¿verdad? Vale, era por aquí. ¡Dios! Vaya paliza. Corre, 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 corre. Que no le dé tiempo, que no le dé tiempo. Que no le dé tiempo. Yo corro, dejadme en paz. ¡Dios! Se ha puesto nerviosa, ¿eh? Uf, 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 uf. Esos bichos no. Esos bichos y yo no nos vamos a llevar muy bien durante este DLC, lo estoy viendo ya. Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que. De hecho, no, espero todavía no. Pero vamos a ir al santuario. Coño, hay ahora tres puntitos en el. Investigaré lo que es. Probablemente sea PvP. Creo que será algo tipo conquistar o algo así. Lo veremos, lo veremos. Pero sí que voy a subir un nivelito. Que tengo para subir un nivel por aquí. Y vamos a aprovecharlo. Luchador exhausto, ¿cuántas me da? 5.000, vaya mierda, pero me viene perfecto. Perfectísimo. De hecho, ahora me cambiaron una cosa que luego no me voy a acordar. Como aquí parece ser que la mayoría de enemigos son débiles, son fuertes contra la oscuridad. Vamos a cambiarnos este anillo, el anillo del agarre oscuro, por el anillo de agarre de fuego. Que el efecto es el mismo, solo que con fuego en vez de oscuridad, básicamente. El resto de cosas sí que son iguales en el piromántico. Te he dado ojos, sí, y de hecho hice el final suyo. Es que ya ni me acordaba, que he hecho todos los finales, pero no me acordaba con quién había hecho cada final, ¿sabes? Aprendizaje, resistencia. Vamos a ponernos más vitalidad. Yo creo que me hace falta más vitalidad, pero es que resistencia también, tío. Estoy un poco como que no sé qué subirme. Pero por ahora me voy a subir un poquito más la vitalidad, ¿vale? Y ya veremos que me sigo subiendo luego, porque soy un glascano, hago mucho daño, pero me petan bastante rápido. En fin. Tengo ahí la escua para usarla luego si quiero. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os está gustando la serie, un like, un comentario. Obviamente sé que va a tener menos visitas que otra serie normal, pero si habéis seguido las aventuras de Señor hasta ahora, pues vais a estar bastante contentos con esta nueva entrega. Yo tenía muchas ganas de que saliese el DLC y he encontrado un ratito de tiempo para jugarlo y poder traeroslo al canal de principio. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé cuál será, no sé cómo continuar el DLC. Ya sabéis, el otro me lo rushé, subí uno o dos vídeos por día y en 3 o 4 días lo tenía finiquitado. Pero esta vez no va a ser así. Esta vez cuando pueda subir el siguiente vídeo del DLC. Y nada más, espero que os haya gustado, ya sabéis, un like, un comentario, lo he dicho ya, etcétera, etcétera. Te rollas un montón de speeches. Y Death Pixel, cierro.